La última predicación de este Congreso Nacional, aparte de la misa. ¿Cuántos han sentido el gozo de Dios durante estos días? Muchas gracias a los tres que me contestaron. ¿Cuántos han sentido el gozo de Dios en estos días? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. El gozo del Señor ha estado con nosotros porque el Señor tiene el favor puesto en nuestro corazón. Esta nueva generación está llena de fuerza, está llena de la presencia del Espíritu Santo, está llena de la unción de Dios, porque somos generación escogida por el Señor. ¿Amén? Y hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado durante estos días de cómo Dios nos va sanando, de cómo Dios va renovando nuestro corazón, de cómo Dios bendice nuestra vida, de cómo Dios transforma nuestro corazón, que hemos sido escogidos para ser nueva generación en este nuevo tiempo. Pero ahora necesitamos hablar de lo mismo. Le voy a pedir a la persona que está vendiendo ahí, por favor, la última vez que le digo. Gracias. Cuando predicamos la palabra del Señor, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Gracias. Ponemos nuestra mano en alto, cerramos nuestros ojos un momento y le vamos a entregar el corazón a Jesús, que es el dueño de la vida, que es el dueño de nuestro corazón, el que conoce hasta lo más oculto que hay en nuestra alma, aquellas cosas que ni siquiera le podemos contar a nuestro mejor amigo, esas cosas que ni siquiera le podemos contar a alguien que es muy cercano. El Señor es nuestro amigo fiel y le entregamos a Él todo lo que tengamos que recibir de parte de esta palabra. Que esta palabra no salga de mis labios, sino que sea directamente entregada por Dios a su corazón. Y que Dios sea el que hable profundamente a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre de bondad y de misericordia, en esta tarde queremos primeramente agradecerte por un día más de vida. Te agradecemos, Señor, porque a veces caminamos y corremos en el diario vivir sin tener presente que tú eres el dueño de la vida. Y que el milagro más grande, que el carisma más grande, es la vida misma. Habiendo tantas oportunidades, tantas cosas que acechan contra la vida, tú nos cubres y nos proteges siempre. Que esta palabra de Dios sea palabra de vida, palabra de Espíritu Santo, palabra que renueve nuestro corazón. En María Santísima te consagramos nuestro corazón. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana tarde, vamos a predicar acerca de algo que es la continuación a la nueva generación. Pero en este caso, no algo que la renovación nos esté planteando, sino que la iglesia. Ustedes saben que durante estos 2 años, la iglesia, y principalmente en este año 2012, está hablando acerca de la misión joven. Y la renovación carismática no está ajena a la misión joven. Nosotros somos jóvenes y estamos llamados a poder alcanzar a la juventud que necesita ser alcanzada por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy sentados en este lugar, antes estábamos mendigando en cualquier esquina ser amados? Antes mendigábamos en cualquier esquina ser escuchados, ser respetados, ser valorados. ¿Cuántos de los que estamos aquí mucho tiempo estuvimos con una vida sin sentido? A pesar de que podíamos tener muchas cosas, éramos personas que sentíamos infelicidad en el corazón. A pesar de que muchas veces teníamos muchos amigos alrededor de nosotros, aún así nos seguíamos sintiendo solos. Pero hasta que un día conocimos la gracia del amor de Jesucristo en nuestro corazón y nuestra vida fue absolutamente cambiada. ¿Amén? Amén. Nadie pierde un fin de semana de enero y febrero
por estar aquí si no le ha encontrado sentido aquello que es el mejor sentido para nuestra vida, que es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿No es así? Amén. Y si alguno vino creyendo que eso era así, Dios seguramente durante este fin de semana me ha mostrado que Él es capaz de renovar todo nuestro corazón. La predicación de este día se llama Los Centinelas de la Mañana. ¿Cómo se llama? Los Centinelas de la Mañana. Los Centinelas de la Mañana. El Papa Juan Pablo II, cuando siempre hablaba acerca de los jóvenes, siempre tenía sobrenombres o cambiaba el nombre a la juventud. La esperanza del mañana, en algunos casos, los jóvenes del futuro. Pero en una ocasión, Juan Pablo II nos habló a nosotros los jóvenes como los centinelas de la mañana. Y este término centinela, que muchas veces nosotros no arraigamos en nuestro corazón porque no es tan conocido, tiene mucho que decirnos a nosotros en esta nueva etapa y en esta nueva generación. Ser centinela, en otras palabras, es ser vigía de lo que Dios nos ha regalado y que tenemos que cuidar y que tenemos que hacer y dar a conocer a otros que no han conocido a Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios nos ha dado? ¿Alguno me puede decir alguna? Nacho, ¿alguna cosa que Dios te ha dado? ¿Tu familia? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Daniel? ¿Tu hijo? ¿Alguien más? ¿Pancho? La salvación. Cuando nosotros pensamos en Jesús, lo primero que se viene a nuestra cabeza son cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros. Principalmente nos ha regalado morir en la cruz, salvarnos, para que podamos aceptar a nuestra familia en nuestro corazón, para que podamos amar a nuestro hijo como corresponde ser amado. Pero el valor fundamental que el Señor ha hecho que cambie nuestra vida es lo que nunca nadie hizo por nosotros, que fue morir en la cruz, dar la vida por amor a ti, para que tú y yo el día de hoy seamos salvos. Ser centinela es ser un vigilante de la salvación que Dios tiene para aquellos que están allá afuera y que todavía no escuchan el mensaje del Señor. Hay una historia que seguramente cuando yo he visitado alguna de sus comunidades, tú me escuchaste. Y si se la sabe, se la calla. ¿Sí? Y si iba y ponemos cara alegre, sea bondadoso conmigo el día de hoy y haga como que no se la sabe. ¿Sí? Pero érase una vez... Y alguno dijo yo esa me la sé. No, tampoco es. Érase una vez un reinado, un lugar donde había muchas ranas. No la han escuchado nunca. Los que no la han escuchado, esta es buena. Era un lugar donde había muchas ranas. Todos los días al fondo del pozo habían ranas y tenían su vida rana, jugaban con las ranas, se iban al charco un rato, pero en el fondo del pozo había oscuridad. En el fondo del pozo había fango. En el fondo del pozo había olor a putrefacción. Entonces, un día llegó una rana que era la rana rebelde. La rana esa que siempre va más allá. Yo no sé si en tu comunidad hay alguno que siempre está pensando otra cosa a los demás. Alguien que transgrede las reglas, alguien que mientras todos van hacia un lado, él va hacia otro. Bueno, esta rana era así. Esta rana estaba pensando y decía, a mí no me gusta este lugar para vivir. Esta rana mientras reflexionaba y veía que jugaban en el fango, decía, yo no quiero estar en este lugar. A mí no me parece un lugar agradable para estar viviendo toda la vida hasta los fines de la vida rana. Ella pensaba así. Entonces de pronto se da cuenta que en la parte superior del pozo había una luz. Entonces esta rana empezó a pensar y dijo, ¿qué será lo que va a pasar si yo puedo salir hacia donde viene esa luz? Entonces fue donde la reina rana y le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir más en este lugar. Yo quiero y tengo la intención de vivir en ese lugar que está fuera del pozo, que yo veo que hay luz. Aquí hay solamente oscuridad. La reina le dijo, ¡no! Por ningún motivo, porque afuera hay tiranosaurios. Allá afuera hay un sol que te quema y que le hace mal a tu piel. Allá afuera hay monstruos. Allá afuera está peor que aquí adentro. No se te vaya a ocurrir salir, rana rebelde. De apellido rebelde. No se te vaya a ocurrir salir.
Lo que sucede es que afuera está mucho peor que acá. Quédate aquí con nosotras, que entre todas nos apapachamos, nos damos besos y nos quedamos así. Aparte que los sapos están bien buenos aquí, allá afuera son feos. La rana pensaba y decía, bueno, quizás tiene razón, pero como era una rana que rompía esquemas, que transgredía reglas y que pertenecía a la nueva generación, esa rana un día vio que todos los martes bajaba un balde a sacar agua de ese pozo. Entonces pensó, dijo, uno más uno, su prole, no, uno más uno, dos. Yo salto arriba de ese balde, subo y me puedo escapar. Entonces cuando bajó una vez más este balde, ella saltó encima de él y empezó a subir, y la rana reina que estaba ahí le decía, baja de ahí, te vas a morir, baja de ahí, afuera hay tiranosaurios, afuera hay una vida apestosa, ven hasta acá, todos los sapos son feos allá afuera. Pero ella insistía y le decía a las demás ranas que estaban en su reinado, no hagan tal de hacer lo que hizo esa rana, porque se va a morir con el calor del sol, porque no está preparada para ese ambiente. Final de la historia, la rana sale y se da cuenta que afuera había una primavera. Se dio cuenta que afuera había un río maravilloso que era capaz de, incluso cuando ella se asomaba al borde del río, mirarse y verse la cara. Se dio cuenta que habían flores exóticas de todos los colores y que el sol, que finalmente pareciera que te iba a quemar, le daba aún más vida. Pero ¿saben qué es lo que es lo triste de esta historia? Es que esa rana nunca jamás volvió al pozo para decirle a las demás ranas que afuera había estado la vida y que afuera había encontrado la felicidad. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, jóvenes de la renovación en el Espíritu Santo, caemos en lo mismo. Caemos en el hecho de que hemos conocido a Dios, que hemos conocido la experiencia de Dios, que hemos sabido que Dios nos ama, hemos sabido que Dios nos salva, que Dios nos renueva, que Dios nos da familia, que Dios nos da hijos y que Dios nos ha entregado la salvación, pero no hemos ido afuera a alcanzar a aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Yo durante este último tiempo he estado pensando mucho acerca de algo que Dios ha venido hablando a mi corazón. Hace poco tiempo estuve predicando en Perú, Trujillo, y sentí muy fuertemente mientras estaba predicando, igual que ahora, algo que Dios me decía. Me entristecé mucho porque el año pasado también estuve predicando ese congreso y yo miraba las caras de ese congreso y eran las mismas de siempre. Y yo me paraba adelante y decía, ¿cuántos vinieron a alabar al Señor? ¡Amén! ¿Cuántos quieren conocer a Jesús en su vida? ¡Amén! Denle un abrazo al hermano que está al lado, un saludo. Y cuando yo hice eso, sentí que Dios me hablaba y me decía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te das cuenta que le estás predicando a los mismos de siempre? Le estás predicando a los mismos de siempre y estás pescando en una pecera. Hay algo que nosotros tenemos que saber el día de hoy, que muchas veces nos hemos quedado dentro de la renovación en el Espíritu Santo, hemos conocido la experiencia de Jesús, la experiencia de la felicidad absoluta, pero aún así seguimos aquí adentro. Mientras pasaba eso, yo esa tarde estuve predicando ese congreso, pero en la tarde había un evento que no sé si ustedes conocen, que se llama Jalel, Jalel Perú. Y yo fui allá porque había un amigo mío en ese concierto y lo fui a visitar. Pero me encontré con un predicador que no conocía, muy bueno, pero que en su testimonio personal nos contaba a los que estábamos escuchando ahí que 7 veces estando en Ciudad Juárez lo habían intentado matar porque él predica a los jóvenes que están metidos en la droga y los carteles, cada vez que él se baja del avión, en van blindadas, lo intentan matar porque él está denunciando que afuera no está la salvación, sino que en el conocer a Jesús está la verdadera vida. Y yo me preguntaba mientras estaba ahí, decía, ¿y a mí quién me ha intentado matar? Yo decía, ¿a mí cuántas veces me han ido a buscar de un cartel en un aeropuerto para pegar un balazo? Yo sé que muchos de ustedes hartas ganas tienen de pegar un balazo, pero nunca me han ido a buscar. Y yo me cuestioné, yo el otro día hablaba con un amigo seminarista, Víctor, y le decía, ¿por qué a mí no me pasa eso?
necesitamos ir más allá en el plano de la evangelización. Y el ser centinela de la mañana quiere decir eso. La palabra de Dios nos habla únicamente de los centinelas en el libro de Isaías. ¿Están con su Biblia aquí? ¿No? Compártala entonces. Capítulo 21, versículo 11 del libro de Isaías. ¿Ya lo tienen? Qué rápido. ¿Me lo pueden leer? Isaías 21, versículo 11. Dice así: oráculo sobre Duma, me gritan desde Seir, centinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto queda de la noche? El centinela responde: viene la mañana, pero aún es la noche. Si quieres preguntar de nuevo, regresen más tarde y pregunten. Palabra de Dios. Oráculo sobre Duma, me gritan desde Seir. Hasta ahí entendemos claramente, ¿no? Centinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto queda de la noche? El centinela responde: viene la mañana, pero aún es la noche. Si quieren preguntar de nuevo, regresen y pregunten. El ser centinela es ser primeramente un vigía de lo que Dios nos ha entregado por herencia. Y lo que Dios nos ha entregado como herencia, querido joven, es la presencia de Jesús. Es la gracia de haber sido salvados por Dios. Pero no solamente nos podemos quedar custodiando lo que hemos recibido, sino que tenemos que anunciar. En la predicación se llama los centinelas de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Los que cuidan el nuevo día. El ser un centinela de la mañana quiere decir que tú eres un hombre, una mujer forjada en Dios, que está llamada para alcanzar a aquellos que no han conocido la luz de la mañana. ¿Y qué pasa cuando no es mañana? Es noche y hay oscuridad. Yo te pregunto, ¿cuántos de los amigos incluso cercanos que tú tienes de la universidad, de aquellos que conoces desde tu infancia, desde tu barrio, todavía están abrazando la oscuridad en su vida? Lo que el Papa nos quería decir al llamarnos centinelas de la mañana es que tú y yo somos hombres y mujeres destinados, una vez que hemos sido conocidos por Dios y que nosotros le hemos conocido a Él, para anunciar la buena noticia de que viene un día después de la noche y esa mañana llega a tu vida. Querido hermano, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12 es que el centinela responde: ya viene la mañana. Aun cuando vuelva la noche, siempre va a haber una mañana. Siempre después de toda tormenta viene la luz del sol. Amén. Pero entonces, ¿por qué yo no he tenido entonces esa experiencia de anunciar este mensaje de Dios? Y la misión continental nos ha hablado acerca de un texto maravilloso que habla cuando primeramente Andrés conoce la presencia de Jesús y luego va a avisarle a su hermano Simón. Y yo en este texto, mientras he estado reflexionando durante este tiempo el cual la misión lo ha puesto en nuestro corazón, he reflexionado que cada uno de nosotros tiene un ADN de evangelizador en su corazón. ¿Cuál es el ADN que nosotros tenemos en nuestro corazón que hace que nosotros anunciemos la palabra de Dios? La experiencia personal, la experiencia única y la experiencia real con la persona de Jesucristo. ¿Cuál es? Experiencia personal, experiencia única y experiencia real con la persona de Jesucristo. Y yo me he atrevido a predicar durante este tiempo acerca de algo que me parece interesante de reflexionar. La persona que ha conocido a Jesús en su vida, que Dios le ha cambiado su vida, que Dios le ha tocado su corazón, no controla el hecho de poder anunciar la palabra de Dios. Cuando yo le predico a los predicadores, valga la redundancia, le digo: tú
no eres una persona que decide predicar o no decide predicar. El que conoce a Jesús en su vida, predica la palabra de Dios. Yo no decido por mí mismo cuando yo he conocido la experiencia de Dios. Es de la misma manera cuando uno se enamora. Yo te invito a hacer algo. Cierra tus ojos un momento. Lo que ya lo tenían cerrado, primero me lo despiertan y ahora dice que tiene que cerrar los ojos. Cierra los ojos un momento y ponte a pensar en ese primer amor que vino a tu vida. Ese primer hombre, esa primera mujer, donde no existían besos ni caricias, solamente donde había un sentimiento en el corazón cuando lo viste por primera vez. Les viera las caras a todos ustedes. Hay algunos que vivieron con polola y, o con pololo, con esposo, y no es la primera. Entonces están así, un ojo abierto y otro cerrado. Para después en el almuerzo decirle, ¿viste la carita que tenías por tu primer amor? Mira, vamos a hacer una cosa más. Piensa en aquella vez que por primera vez tú anduviste con alguien. Yo sé que los católicos no andan, pero siempre hay un periodo así como que Dios es una gracia, como 3 meses, está bien. Y uno anda como que no le cuenta a nadie. Cuando uno le pasa eso en la vida, siempre yo me he dado cuenta que principalmente las mujeres llegan y él le dice a ella, ¿sabes qué? Quiero estar contigo, pero no le cuentes a nadie. Como dice la canción, nadie lo sabrá. Yo me la sé. Hay un tiempo en el cual tú no quieres que la persona sepa. Yo no sé por qué nosotros los hombres en general somos los que ponemos esa condición. Ok, vamos viendo cómo está la cosa y luego concretamos, pero no le cuente a nadie. Entonces la amiga llega donde la otra y le dice, no te puedo contar, pero no te puedo contar. Mira, eso pasa, eso es típico. Uno llega recién, le dio un beso, mire, pierda cuidado. Más hoy por hoy, donde todos tenemos celulares, usted le dio un beso a ella y a los 3 minutos el WhatsApp le está sonando al otro para decirle que ya me la pinché. Eso es rápido, ahora más rápido. Una vez le pasó eso a un amigo, el que mandó un mensaje por Facebook, no manejaba bien el Facebook y lo puso en el muro. Bueno, todos lo esperamos. Miren, lo mismo pasa con la experiencia de Jesús en tu vida. Cuando tú te encuentras con Jesús, cuando Jesús toca tu vida, cuando Jesús te cambia la vida, cuando Jesús conoce tus miserias y aún así te llama, tú no te puedes quedar callado de la experiencia de Jesucristo. Tú automáticamente te transformas en un centinela de la mañana. No eres un centinela de cualquier cosa, no eres un vigilante de cualquier cosa. Tú eres un vigilante de la nueva buena, de la buena nueva. Tú eres un vigilante de la buena noticia. Tú eres un vigilante de la resurrección. Querido joven, lo que tienes que tener claro en el día de hoy es que cuando Dios te toca la vida, no necesitas esforzarte para dar a conocer el mensaje de Jesucristo. A mí me pasó una cosa extraordinaria hace unos meses atrás. Yo estaba muerto de hambre. Bueno, eso no es lo extraordinario. En general siempre estoy muerto de hambre. Se nota, ¿no? Y estaba muerto de hambre y veníamos de una reunión junto con Claudio, que cariño nos manda a cada uno. Y yo le dije, vamos a comer, y entre eso que no decidimos dónde, fuimos al mall, yo no me decidí en ni una de las partes del mall, pero yo venía bajando por la escalera mecánica y subiendo por la escalera mecánica, ¿me entiende la frase? Yo iba bajando y subiendo venía un hombre, Jaime Riquelme. Van a saber por qué me acuerdo de ese nombre. Yo lo miro y yo sentí un fuerte impulso de decirle a ese hombre que Jesús le iba a cambiar la vida y que Jesús le amaba. Yo nunca jamás vi a ese hombre. Yo bajé, mientras, yo dije, se lo digo ahora, era como incómodo, ¿no? Él iba bajando, imagínate, yo bajando, él subiendo, no se lo dije. Y vino también un pensamiento que Dios trajo una imagen de hace muchos años atrás, cuando yo estaba sentado en el metro en Santiago,
y Dios me decía que le dijera a una muchacha que estaba ahí que Dios la amaba mucho. Y yo me bajé en una estación sin decirse. Y yo me frustré mucho y mi corazón sintió la misma angustia que cuando me bajé del metro y no me atreví a decirse. Pero el hombre se había ido. Entonces seguí de largo, yo ya estaba un poco malhumorado, eso es nuevo en mí. Y yo le dije a Claudia, vamos a comer cualquier cosa, vamos a McDonald's. Sí, salva, ¿no? Con hambre. Y me estoy bajando y en la fila cuando voy a pagar y a pedir mis cosas, ustedes no me van a creer. El hombre que iba subiendo estaba 3 puestos más allá. Entonces Dios me volvió a decir, tienes que decirle que yo le voy a cambiar la vida. Y yo le dije al Señor, dile tú. Yo le voy a cambiar la vida. ¿No? Entonces yo siempre tengo una relación con Dios muy, muy cotidiana. Entonces le dije, perfecto, pero yo me voy a sentar a un lugar. Pero si Él se va a sentar cerca, yo se lo digo. Te lo juro, yo se lo digo. Entonces busqué la parte de arriba del McDonald's, me fui y había todo un sector y al fondo había mesas vacías donde ni el que barría iba para allá. Entonces yo le dije a la Claudia, vamos hasta allá. Pero ¿por qué tan lejos al lado del baño? Vamos hasta allá, baby. Fui hasta allá. Me puse ahí y miré que Jaime Riquelme se sentó en una mesa a la otra esquina de McDonald's. Y yo hice así, estamos bien. Me estaba metiendo la hamburguesa en la boca y Jaime Riquelme se para y se sienta al lado mío. Yo a esa hora ya, con el tiempo que había pasado, que no había comido, con el hecho de tratar de comerme la hamburguesa 4 veces, ya esa hamburguesa, yo no le quería anunciar el mensaje, se la quería tirar. Entonces, le cuento a Claudia mientras estamos ahí, le digo que el Señor me está diciendo hace rato que le diga, la Claudia, mira, tú eres lobo, ¿qué te pasa? Que le diga cada rato que Él le va a cambiar la vida. Y él estaba con una muchacha. Y no me puedo comer la hamburguesa ya porque tengo que... Ya no va la hamburguesa. La Claudia dijo, bueno, me la como yo. Y en eso, estamos ahí, yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú te llevas las paletas para botar la basura y yo le digo, cosa que sea cuando yo me vaya, se lo digo y me voy, porque el combo seguro me lo pega. ¿Puede ser? Yo me acerqué a él, nunca me voy a olvidar de esto, porque me cambió la vida en la perspectiva que tengo hoy de anunciar el reino de Dios. Me acerqué a él, me senté con los dos, él estaba con su novia, yo ahí, me senté en la mesa. Él me quedó mirando así como raro, le digo, ¿cómo te llamas? Jamás se me va a olvidar esto. Jaime Miguel. Yo sé, a mí me preguntan, ¿cómo te llamas, desconocido? Y le digo, Francisco. Pero no le digo, Francisco Abello. Él me dijo con una seguridad absoluta, Jaime Miguel. Y yo entendí que Dios sí quería que yo le hablara, no a Jaime, a cualquier Jaime, sino que a Jaime Riquelme. Yo me acerqué a él y le dije, tú no vas a entender nada. Esto se trata de ti, pero también se trata de mí. Y él la miró a ella. Él la miró a ella. Yo le dije, tranquilo, no la conozco. ¿Cierto, Angélica? No la conozco. Y lo miré a los ojos y le dije, te tengo que decir una palabra de Dios el día de hoy. Jesús te ama mucho y te quiere cambiar la vida. ¿Lo quieres recibir aquí en McDonald's? Tal cual, no estoy exagerando. Claudia ya estaba echando a andar el auto. Y él me dice, yo sí quiero recibir a Jesús y hace mucho tiempo lo estoy buscando y se me llenaron los ojos de lágrimas y todavía no lo siento. Él lloraba y yo le dije, voy a orar por ti, oramos juntos y le entregó la vida a Jesús. Ese día aprendí que esa muchacha que iba en el metro también necesitaba de la palabra de Dios ese día. Y que cuando yo llegué a la presencia de Dios, que me falta harto todavía, pero cuando yo llegué a Dios, yo sé que voy a tener que dar cuentas por esa muchacha. Porque eso es algo que me mandó a mí, decir al Señor y anunciar esa palabra de Dios. Querido joven,
tú eres centinela de la mañana, porque lo que has vivido en este Congreso necesitan jóvenes que están en cada esquina, jóvenes que necesitan de la presencia de Dios, jóvenes que han entregado su vida a Jesús, que han desperdiciado su vida en cosas, necesitan que tú, con tu nombre y apellido, vayas a anunciarles a los Jaime Riquelme que hay allá afuera, que Jesús les puede transformar la vida. ¿Amén? Amén. Centinela de la mañana quiere decir que en tu corazón, el día que Dios tocó tu vida, que Dios marcó tu corazón, el día en que, ese día que jamás olvidaste, ese día que tú conociste a Dios y dijiste, yo ya no soy el mismo, soy diferente, a pesar de que muchas veces vuelvo atrás con mi carácter, con mi conducta, en mi humanidad. Acuérdense de lo que hablamos en la nueva generación. No te estoy diciendo que para acercarte a Dios tienes que ser un santurrón. Para acercarte a Dios tienes que ir con tu propia identidad. Una de las cosas que me gusta del Salmo que escribe David es en una parte donde dice, me gustaría tener a mi adversario que al frente, Señor, para romperle los dientes. Cuando yo leí eso, dije, yo soy hijo de David. ¿Por qué? Algo que me llamó la atención cuando lo leí por primera vez es la forma en que tiene David acercarse a la presencia de Dios. Muchas veces nosotros a veces no somos usados, fallamos, y eso porque llegamos de una manera que no somos frente a Dios. Dios te conoce en los secretos, Dios sabe cuáles son mis debilidades, Dios sabe cuáles son aquellas cosas que a pesar de que me has dicho durante años tienes que cambiar, yo he estado luchando con el Señor. Pero cuando yo llego en la noche o en la hora de mi oración frente a la presencia de Dios y le digo de rodillas, este soy Señor, tú me conoces y sabes lo que necesito, el corazón de Dios se transforma y te comienza a usar. Querido joven, Dios te quiere usar para que puedas comunicarle a cada uno de los que no han conocido a Dios la experiencia que es haber que tu vida haya cambiado con Jesucristo. No te quedes estático. ¿Sabes por qué? Porque muchos, incluso en la antigua generación, se han quedado disfrutando de las delicias de lo que está afuera del pozo. Pero Dios te llama a que tú puedas ser aquello que pueda blindarse y pueda ir a buscar a los que todavía están mendigando en el pozo. Querido hermano, Jesús te está llamando para ser un centinela de la mañana. Cuando Dios marcó tu vida a la hora que tú sabes que la marcó, instauró en ti el ADN que tiene que tener todo centinela. ¿Amén? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios para concluir con esto. Porque muchos de nosotros sentimos miedo y decimos, ¿cómo yo voy a anunciar al Señor si yo soy penco? Y Dios te está llamando justamente por eso. No porque eres santo solamente, te llaman porque eres su hijo. Y Dios nos habla en su palabra que a los que estamos llamados a ser centinelas de la mañana, nos acompañarán señales. ¿Amén? Amén. Les voy a leer un texto y aprovecho de pasar el aviso, si no después me retan. Nos han pedido a Walter y a mí, por lo menos son los que conozco que están en este proyecto. La iglesia, el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, está trabajando en una Biblia nueva que se llama La Vía, que es la Biblia de la Iglesia en América. El Arzobispado y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos pidió una Biblia especial para las personas que están emigrando a Estados Unidos, que son bastante cada año. Y hace 4 años atrás se empezó a hacer este trabajo y la traducción. Hoy, hace 2 meses o 3, ya está disponible para algunos que nos han pedido los 4 primeros evangelios de esta Biblia, que es un paso interesantísimo en la misión continental. Una Biblia por primera vez pensada para América Latina. Y yo quiero compartir este texto de aquí para que los que estudian más la palabra puedan notar algunas diferencias en cuanto al lenguaje. Y también para compartir este proyecto de Dios que el Señor está suscitando. Capítulo 16, no lo busques, solo anótelo. Versículo 12 del Evangelio de Marcos. Dice, después de esto, Jesús se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos cuando iban camino al campo.
También estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, cuando estaban comiendo, Jesús se apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes los había visto resucitar. Y les ordenó: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Quien cree y se bautice se salvará, pero quien no crea se condenará. Estas señales acompañarán a quienes crean: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes con las manos, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos y los enfermos sanarán. Palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Querido pueblo, no estás solo en este camino. Cuando Dios te llama a una nueva misión, junto con el llamado, pon una nueva misión. Lo decíamos el sábado. No estás solo. Si Dios te está llamando a ser un centinela de la mañana, un evangelizador, un predicador, un anunciador de la palabra de Dios, un proclamador de la buena noticia, vas a tener en tu corazón esta unción nueva para poder hacerlo. No hay razón para tener miedo. La nueva generación tiene que tener y saber que sobre sus espaldas Dios ha depositado nuevas señales y nuevos milagros para que la gloria de Dios se manifieste. Estoy seguro de una cosa, y es que Jesús, volviendo de este Congreso Nacional, va a permitir que en sus comunidades hayan manifestaciones proféticas y milagrosas para que se den cuenta que el tiempo de la nueva generación ha llegado. Jóvenes enfermos se sanarán, jóvenes van a profetizar, se van a levantar predicadores y la gloria de Dios se va a expandir por todo este país. Estás llamado a ser uno de aquellos que va a poder ver aquello que nadie ha visto en las generaciones pasadas, de lo que Dios va a hacer con los jóvenes de Chile. ¿Amén? Amén y amén. Como tengo poco tiempo, quiero terminar con una cosita, si me lo permiten. ¿Todavía no me vienen a echar? Yo tenía preparado para esta predicación un PowerPoint, pero se lo voy a mostrar aquí, ¿lo ven? Se lo voy a leer. Cosas que son interesantes. Miren, esto como dato adicional a esta predicación. Miren. Aquí tengo, lamentablemente me veré preparándolo, pero no lo vamos a poder ver. Si alguno lo quiere, luego me lo puede pedir por correo electrónico. Pero es una tabla de comparación frente a alguna cosa. ¿Sabes por qué muchas veces en la renovación pecamos de falta de herramientas para la evangelización? Porque no conocemos la realidad. Si nosotros somos centinelas de la mañana, tenemos que tener claro y grabado en nuestro corazón algunos aspectos que son necesarios para la evangelización. Si la evangelización no está aquí adentro, ¿dónde tengo que salir a investigar? Allá afuera. Y el INJUF, que es un departamento del gobierno, cada cierto tiempo hace encuestas a los jóvenes de Chile. ¿Ok? Y en esta encuesta, que fue la sexta, que fue en el año 2009, todavía no tenemos una séptima, hay algunos cosas interesantes que uno puede analizar de la encuesta, que le quiero comentar como dato. Yo sé que de pronto esta parte es aburrida, pero es necesario que podamos evaluar ciertas cosas. Mira, la población de jóvenes de Chile, la población juvenil de Chile, son, según esta encuesta, tienen que entender que va a haber variaciones durante este tiempo, sobre todo con el censo que viene el próximo año. Dice que la población juvenil de Chile son 4.200.000 jóvenes que hay. O sea, de los 17 millones de habitantes que tiene Chile, diríamos que 4 millones y medio son jóvenes.
de toda la población general. Eso ya nos da más o menos una visión de cuál es nuestra tierra prometida que hay que conquistar, en la cual nos van a estar esperando gigantes que van a querer atentar contra nuestra vida, pero nosotros tenemos al Señor que va con nosotros. ¿Amén? Tenemos que identificar cuál es esa tierra prometida. Algunos otros datos de esa población, en total, que corresponde al 24% de toda la población que hay en Chile, el 50% son hombres. ¿Sí? El 50,5%. Y el 49,5%, que es el restante, corresponde a mujeres. Ese es otro dato interesante. Pero quiero centrarme en algo para no dar la lata. La realidad religiosa de este país, según esta encuesta, que fue hace dos años atrás, tres, dice que el 62,5% de esos jóvenes dice que se identifica con alguna religión. El 36,7% de esos jóvenes no se identifica con ninguna religión. Y el 0,7% no responde la pregunta si identifica o no con alguna religión. La religión católica de esa población juvenil en el 2009 correspondía al 72,5%. La población evangélica al 19%. Y las otras denominaciones así hacia abajo, pero me quiero quedar con esas dos. No porque sea la competencia, sino porque son los dos que están en el tope de la tabla. Aunque ya sabemos quién ganó. Humildemente. Pero hay cosas interesantes. Tenía una tabla educacional, pero no es lo que me quiero ir. Miren, se dieron cuenta que vamos en este ejercicio, el total de jóvenes del país más o menos bordea el 25% de las personas, ¿ok? De ese 25% total, de esos 4 millones de habitantes, 4 millones y medio, el 70% dice ser católico, ¿ok? Pero aquí hay algo interesante. Hay algo muy interesante, lo estoy buscando porque había varias cosas. Que mira, hay un estudio dentro de esa encuesta que la pueden buscar, que es del INCU, del 2009, acerca de las creencias que tienen los jóvenes y de la religiosidad. ¿Ok? Dijimos que unos decían que pertenecían a alguna religión y otros no. Pero mira, del total de esa cantidad de gente que fue encuestada, en el año 2004, los jóvenes que creen en Dios, que son católicos, es el 100%. ¿Ok? De los católicos que contestaron esa encuesta, en el 2004, dice creer en Dios en un 100%. En el 2006, de los católicos encuestados, el 100% también creía en Dios. Pero en el 2009, que fue la última, la que les estoy planteando, dice que el 99% de los católicos jóvenes que respondieron creen en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos gente, incluso en la iglesia, que no cree en Dios. Que se dice ser católico, que cree ser católico, pero no cree en Dios. ¿Cómo es posible? Es posible. Luego, dice que en el 94, de los católicos que participaron en esta encuesta, y aquí termino, el 99% creía en Jesucristo. En el 2006, el 97% de católicos, de jóvenes católicos, creía en Jesucristo. Y en el 2009, el 94% de los jóvenes católicos encuestados creían en Jesucristo. Por ejemplo, la Virgen María. En el 2009, también el 94% creía en la Virgen María. Como diría Salfate, todo calza, porque creen en el Hijo y creen en la Madre más o menos igual. ¿Qué quiero decir? Es una encuesta larga y si alguno quiere después que se la muestre y se la explique, con todo gusto. Pero es un análisis a la realidad que tenemos en el país.
que dentro de la Iglesia Católica hay jóvenes que hoy en el 2009, y seguramente esto va a crecer en el 2012, no creen en Dios, no creen en Jesucristo, ni creen en María. Entonces, tenemos que ser centinelas del mañana en esta nueva generación. Esa es la generación que tenemos que conquistar. ¿Amén? Amén. Que Dios los bendiga mucho, siempre. ¿Dónde están todos los que estaban a punto de apedrearme, como dice el texto? Tito, Walter, vamos a pedirle al Ministerio de Música entonces que nos preparen. Vamos la Eucaristía enseguida. Bien, yo sé que todos. Muy bien.